meron sinabi si Celia kay Chamamé, yun po about po sa kanyang relasyon kay Batya. Yo hablado con Batya. Batya me ha dicho que va a cuidar. Mga amigo, tinawag ako ni Chamamé at gusto raw akong kausapin ni Chamamé at si Celia. So kahapon po mga amigo ay lumapit po si Celia kay Chamamé at gusto po niya na magsabi about po sa kanyang nararamdaman. So ang meron sinabi si Celia kay Chamamé at yun po about po sa kanyang relasyon kay Batya. So ngayon po mga amigo ay nagtapat po si Celia. Kahapon pa nagtapat si Celia kay Chamamé. Ipapakwento po natin kay Chamamé. Sabi ni Chamamé mas maganda malaman din po natin lahat yung sitwasyon ngayon ni Celia. Ayer, Celia hablar conmigo, por eso hoy yo triste así, yo no sé qué hacer. Por eso yo esperaba la que cuando tú venías a explicar. Ayer Celia hablar conmigo que su regla un poco así. Uh-huh. Ella hospital, pero han dicho que ella embarazada. Ahora ella embarazada. Le he preguntado que embarazó de quién, dice que de Pachá. Por eso yo esperaba cuando tú venías a hablar que yo no sé qué hacer más esa situación. ¿Qué yo voy a hacer? Ella embarazada. Embarazo de Pacha. De Pacha. Yun, mga amigo, buntis po si Celia. Si Pacha po ang ama. At sabi ko kay Chamamé, di ba dati si Celia ay nawala na ng baby. So, ngayon, after noon ay pinangaralan ni Chamamé. Ang sabi ni Chamamé Celia mag-aral ka. At yun ang maganda. Huwag ka muna mag-anak. Kasi si Batya ay walang trabaho. Walang maayos na may trabaho pero hindi maayos. Yun ang sabi ni Chamamé. Ang problema po ay hindi na sunod ang payo ni Chamamé. At ngayon po ay buntis na naman po si Celia. Yo hablado con Pacha. Pacha me ha dicho que va a cuidar. Y yo no tengo, mi mamá ya muerto, mi papá no trabaja, mis hermanos tampoco. Han dicho que no van a cuidar porque él sí tengo embarazado. Pacha, ¿a cuidar tus niños? ¿Cuidar bebé? Sí. ¿Él mismo cuidar? Sí. Hasta su hermano mayor que le quería echar de casa. Uh-huh. Su hermano aquí, problema grande. Su hermana que llama la voy a llamar que no quiere escuchar, echarla. Su hermano enfadar con ella. Sí, su hermano, todo hermano. Enfadar con ella porque ella embarazada. Porque ella embarazada, uh-huh. Para echar. Pero Bacha va a cuidar a ese bebé. El embarazo ya es grande, no se puede abortar nada que ese embarazo grande. Cuando abortar, posible ya morir. Uh-huh. Sí, sí. Uh-huh. Sí. Yo hablé con ella, como mi niña. Su hermano también habló con ella, pero ella no escuchaba. Por eso ahora cuando ella embarazada, así, ¿qué más vamos a hacer? Este año no puede ir a clase, porque con embarazo no puede ir a la escuela. Por eso su hermano todo dice la hora de echar. Cuando ella echa, ella no tiene mamá, ¿quién va a cuidar? Nadie. Cuando mamá, su mamá puede cuidar, pero ella no mamá. Tú hablando con ella, no hacer bebé. Yo la aconsejaba para ir a la escuela. Pero ella no. Mira, ahora embarazo. Ajá. Uh-huh. Yun po mga amigo, ang pinagsabi na kasi ni Chamamé na huwag mag-anak sila dahil bata pa nga, mag-aaral pa sana si Celia. Ay ngayon, paano pa mag-aaral? Buntis na. Ang kinagagalit ni Chamamé,
walang maayos sa trabaho si Batya. Tapos, nag-anak pa. Tapos, ang sabi ni Chamame, ay susuportahan naman daw ni Batya. Pero, ang kinagagad ni Chamame, ano isusuporta? Wala kang maayos sa trabaho, sarili mo nga, hindi mo kayang buhayin. So, ang kinaka ano ni Chamame, pagka nanganak ito, siyempre mag-aalaga siya kasi wala nang nanay at wala nang nanay ito si Celia. Akala ko si Pasensya ang nanay ni Celia, pero hindi po pala, tita lang niya si Pasensya. Chamame hablando contigo, no hacer bebé, pero tú no escuchas. Difícil. ¿Cuántos años ella? 17 años. Después a bebé, ¿no? Sí. Nga, alam na raw magagawa, sabi ni Chamame. Pero ang mahirap kasi nito, kapag nanganak to, yung pambili ng gatas, wala namang pambili ng diaper. Ayan. Kaya itong si Chamame, naiinis. Tapos sabi, aalagaan daw. Pero ni check up ni ano, wala namang ibinibigay dito kay ano, kay Celia. Ang malungkot po kasi mga amigo ito. Aalagaan daw ni Batya o susuportahan daw ni Batya si yung anak niya, pero ayaw niyang makisama kay Celia. At yun yung bagay na sinusumbong nito si Celia, na pananagutan yung bata pero hindi makikisama kay Celia si Batya. No, Chamame, no, Batya mucho chica, ¿no? Mucho chica. Por eso yo no, muchas chicas, no seriedad. Cuando tú no tienes niño, tú tienes muchas chicas. Cuando tú ves que tú tienes una chica que ya está embarazada, tú le das a todas las chicas. Sí. Tú sientas, tú empiezas a rezar que Dios ayúdame. Ajá. Pero él así. No quiere, yo quiero. Después también, Chamame, no, Batya ha dicho, él quiere cuidar a su bebé. Ahora él dice que quiere cuidar su bebé, pero él no quiere vivir con ella, ¿no? Sí, no quiere vivir con ella. Solo de bebé. No quiere también ella como chica, porque tiene su chica. Ella, no yo, mi boca de Pacha llamar a ella dentro de la casa, cierta. Él hablar con ella, que yo, él no va a negar su chica por ella. Pero ella este año no ha ido a la escuela, por culpa de Pacha. Bacha no quiere dejar su chica. Chicas que fuera. Tiene. Por ella. Solo cuidar de bebé, nada más. Pero para vivir, nada. No quiere para vivir. También no quiere para cuidar ella. ¿Cómo? Oh. ¿Esto en serio? Sí. ¿No? En serio no quiere cuidar tú. Solo cuidar solo de bebé. Solo bebé. Por eso yo enfadar. So, ayun po mga amigo, malungkot po si Celia about po sa nangyari sa kanila ni Batya. At paano nga ba ang gagawin kung hindi ituloy yung pagbubuntis si Celia? At wala namang magagawa si Celia doon kung ayaw niyang makisama kay Celia. Kasi sabi niya may hindi kayang iwanan ni Batya yung girlfriend niya sa labas para lang ipagpalit dito. So, sobrang lungkot, pero si Chamame sobrang inis kay Batya. Siguro baka talagang ganun dito. Chamame, aquí mucho clase de situación aquí, Guinea. Sí. No solo ella, mucho. No solo ella. Mucho situación igual. Uh-huh. Marami naman daw pong maraming sitwasyon dito na kagaya po ni Celia. So baka ganun po talaga sila. Para sa atin kasi hindi naman po pwede yung ganun, di ba? Kung talagang yung marami, kunyari, halimbawa, maraming issue talaga yan. Yung marami kang girlfriend, marami kang boyfriend. Sa kanila, parang naging ano na lang eh. Naging normal na lang. Pero ayun nga mga amigo,
I pray and manganak si Celia ng okay. I pray na yung magiging baby niya ay malusog. Ganun na lang. So ayun po mga amigo, salamat po sa panood ng video na to at thank you po sa panonood ng video araw-araw. Mabuhay po kayo at mabuhay po tayong mga Pilipino. God bless po mga kabayan ko. Adios. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.